Hola amigos, soy Eros39 y en esta ocasión vamos a tratar un tema un pelín delicado que trata sobre seguridad y privacidad, pero en mayúsculas. Supongo que habréis oído hablar, y si no os lo comento yo por encima, del proyecto PRISM. En los últimos días se ha verificado que tanto Google, Microsoft, Facebook y Apple han sido o son parte de un programa de vigilancia de agencias de seguridad del gobierno americano llamado Proyecto PRISM, lo cual ha levantado aún más dudas sobre la privacidad de los datos que estamos buscando en buscadores como Google o Bing en Microsoft, que son dos de los buscadores, Google y Bing, más utilizados en la actualidad en la red. Entonces, a partir de la discusión generada sobre este Proyecto PRISM, con el que se ha bautizado a este sistema de vigilancia, han comenzado a salir a la luz otras alternativas de búsqueda como DuckDuckGo o Startpage, dos buscadores que no son nuevos, pero que cada día van ganando más adeptos entre los internautas. Vamos a echarle un vistazo desde el mismo Google. Vamos a ver primero Startpage y vamos a hablar de sus ventajas y de sus características. La cantidad de tráfico que ha generado alguno de estos dos buscadores ha ido al alza desde mucho antes de que fuera conocido el proyecto PRISM. Son alternativas para evitar la vigilancia remota de cada paso que damos en la red. Startpage y DuckDuckGo son dos buenos ejemplos. De entre estos dos, el más recomendable es Startpage, ya que sus creadores aseguran que no usan cookies de seguimiento, además de que no almacenan las IPs ni las búsquedas. Además, usan conexiones encriptadas, la compañía es holandesa y no americana, y de acuerdo a sus creadores, cumple con las normas de privacidad europeas más estrictas que las americanas. Imagino que el 99% de nosotros no tendremos nada que ocultar a la hora de realizar búsquedas en la red, pero no deja de ser preocupante que todas las grandes compañías tecnológicas tengan registros de cada paso que hemos dado, desde incluso mucho antes de que se creara el proyecto PRISM. Vamos a concretar sobre Startpage. Startpage protege su privacidad. Startpage funciona con XQuick. Voy a escribirlo aquí. Funcionalmente, ahora os lo voy a comentar, XQuick, que es el único motor de búsqueda que no registra su dirección IP. Eso está muy bien. Es muy importante para la privacidad. En Startpage, la privacidad de XQuick se combina con los resultados de la búsqueda web provenientes de Google, o sea que tenemos el mismo potencial que en Google. La combinación de estas dos características es lo que hace de Startpage algo tan especial. Nosotros podemos continuar usando los resultados web del motor de búsqueda más popular del mundo, que es Google, pero ahora con la protección de la privacidad de XQuick y el motor de búsqueda con el máximo nivel de privacidad del mundo. Y de hecho pone aquí Startpage, el motor de búsqueda más confidencial del mundo y que utiliza Google como motor de búsqueda. Podemos agregarlo a Chrome si queremos o compartirlo. Con este buscador tenemos la potencia de Google con la privacidad de XQuick. Un servidor proxy permite a los usuarios navegar por internet con total privacidad. El proxy permite a los usuarios navegar por sitios web en forma segura y anónima, sin divulgar información privada
o que permita la identificación personal por parte de los sitios visitados. Generador de URL. Para promover una Internet libre de cookies, Startpage recientemente lanzó un generador de URL que radica la necesidad de establecer un cookie. Recuerda su configuración de una manera que respeta la privacidad. Se lo puede encontrar en la parte inferior de la página de configuración. Nos vamos a configuración. Al final tenemos generar URL, lo cual nos genera una URL que es personal, pero a la vez es privada. ¿De acuerdo? Startpage admite SSL HTTPS. Los servidores han sido configurados para atender solicitudes de HTTP en conexiones de capa de sockets seguros, Socket Secure Socket Layer SSL, seguras e encriptadas. SSL es un protocolo de encriptación que está disponible en la mayoría de los exploradores. Establece una conexión segura entre su explorador y los servidores de EastQuick. Startpage utiliza SSL para esconder sus términos de búsqueda de quienes podrían estar monitoreando el tráfico entre su explorador y los servidores de EastQuick. Para activar SSL debe usar agregar una S a HTTP en la dirección de EastQuick. Es decir, en vez de poner HTTP, hay que poner HTTPS cuando nos vayamos a una dirección web. Y con eso tendremos un sistema totalmente encriptado y seguro. Como veis, aquí viene por defecto HTTPS. Vamos a probarlo haciendo una búsqueda. Yo le voy a dar a agregar a mi Chrome. Se agrega. Puedo instalar un HTTPS predeterminado para que me encripte las direcciones web. Le doy a guardar. El HTTP sin la S es un poco más rápido, pero menos privado. Y aquí podemos configurar Startpage a la perfección. Para utilizarlo, pues deberemos ponerlo como página de inicio. Es que la dirección es https://startpage.com. Quiero establecerla. Editar motores de búsqueda. Aquí tenemos Startpage. Establecer como predeterminado. Esta es la forma. Le damos a OK. Y ya tenemos Startpage como motor de búsqueda predeterminado. Si escribimos aquí cualquier término, por ejemplo Ubuntu, nos lo busca Startpage. Startpage no registra su dirección IP. Y los resultados son los mismos que en Google. Podemos configurarlo, la búsqueda avanzada y en configuración, igual que Google. Pero esto es mucho más privado. Así que es muy recomendable. Startpage be EastQuick. Así estaremos a salvo hasta el registro de los servicios secretos de Estados Unidos. Y ahora, a continuación, vamos a ver la otra alternativa de servidor, que es DuckDuckGo, que también ha crecido mucho. Vamos a verlo. DuckDuckGo. Vamos a DuckDuckGo. Este es el otro. También se puede instalar como una extensión de Chrome. Yo le voy a dar a instalarlo. Como buscador, porque también es privado. Lo podemos añadir. Ya nos lo pone, busque
anónimamente y al instante. Vamos a ver las características. DuckDuckGo no tiene ningún tipo de sistema de monitorización de usuario. No rastrea tus búsquedas, no personaliza la publicidad según el usuario, no trafica con datos personales y, sin embargo, como buscador es muy bueno. Las búsquedas son fiables y sin sesgo. El buscador funciona como una aplicación completamente configurable. Puedes seleccionar desde el color de la barra la posición de los resultados e incluso puedes elegir que la publicidad no aparezca y, lo mejor de todo, insisto, que nadie te traquea. Pero es totalmente configurable. Aquí tenemos una pestaña que pone configuración y podemos cambiar la región, podemos poner español si queremos, el idioma predeterminado para el buscador, vamos a ponerlo en español, cada uno el que quiera. Si señalamos esta opción, nos omite los resultados para adultos, temas ambiguos. Es totalmente configurable, esto hay que echarle un vistazo. Luego la privacidad, podemos también utilizar HTTPS. La barra de direcciones que se esconda o que se esté visible. El color lo podemos configurar si nos gusta otro color. Pues si lo queremos poner en azul, pues en azul. Podemos configurarlo en todos los sentidos, hasta el texto, todo. Está muy bien también este buscador. Tenemos configuración, tenemos extras. Es otra alternativa de buscador privado. DuckDuckGo está construido sobre software de código abierto, sino que además no hace seguimiento de los usuarios, no hay información personal que se recoja en casa o que se utilice para personalizar los resultados de búsqueda de usuarios individuales. Por lo tanto, cualquier persona que busque en un término en particular en DuckDuckGo obtendrá los mismos resultados. DuckDuckGo es un motor de búsqueda de propósito general que ofrece privacidad real, menos spam y respuestas inmediatas. Asegura el anuncio de PCBSD, bien conocido y ampliamente reconocido por su política de privacidad. DuckDuckGo no almacena ni realiza seguimientos de la información del usuario, garantizando una experiencia de búsqueda realmente privada. DuckDuckGo también ofrece beneficios que incluyen la capacidad de utilizar los métodos abreviados para buscar directamente muchos sitios web y las respuestas inmediatas que ofrecen resúmenes de temas de una variedad de fuentes de internet. Pues bueno, hemos visto dos alternativas a los buscadores tradicionales. Son fáciles de instalar, funcionan tanto en Mozilla como en Google como en cualquier navegador y son motores de búsqueda totalmente anónimos y confidenciales, que es de lo que se trata. Pues recomendándolos, Startpage y DuckDuckGo, efectividad y confidencialidad, para no estar controlados por nadie, ni por la CIA siquiera. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.